Estamos aquí en la Plaza Central de General Deza, esta convocatoria, esta marcha Todos por China, bueno, que fue armada por vecinos de la ciudad luego de conocer el caso de China y de haberse viralizado por distintos medios de comunicación a través de las redes sociales. Todos pudieron conocer este caso que está conmocionando hoy por hoy a General Deza y a toda la región. Por eso fue convocada esta marcha pacífica que se va a realizar en minutos nada más, la gente que llega hasta la Plaza Central de nuestra ciudad para dar apoyo a la familia de acogimiento de China, que también están aquí presentes en la plaza. Vamos a aguardar minutos nada más, que va a estar comenzando esta marcha Todos por China. Bueno, Susana, la convocatoria, ¿no? Que va a ser un éxito, al menos hay mucha gente ya aquí en la Plaza Central. Bueno, contanos cuál es tu apreciación ahora que estás viendo que la gente se está llegando hasta la plaza. Bueno, es simplemente la manifestación de un pueblo ante la injusticia que están cometiendo contra China y contra los papas de China. Y contra todas las Chinas, como te dije ayer, de todo el país. Bueno, la familia también que se ha acercado a... hasta aquí, para que, bueno, la gente sepa el dolor por el que están pasando. Para que vean que no son solamente palabras. Ustedes van a tomar imagen de cómo están destrozados sus abuelos, sus tíos y su papá que no quisieron venir, porque entendemos la situación que están pasando. Bueno, desde aquí, entonces, en auto, ¿ya sabemos el recorrido? No, lo iremos planificando a medida que vayamos saliendo, pero agradecemos a la gente que asistió y que seguramente va a asistir, porque todavía está temprano y la gente al mediodía es medio complicado. Pero bueno, agradecemos, y para que no haya más China, ni China de la familia Recosta, ni ninguna otra China en el país, porque estos arrebatos no pueden suceder, no pueden ocurrir. Susana, bueno, también se está haciendo presente la gente del municipio, no sé si los has visto, también han cruzado a apoyar. Nos parece muy importante y les agradecemos realmente que estén apoyando esta causa. También yo creo que los jueces políticos deben rever las leyes de adopción, las leyes de vinculación, de revinculación con las familias adoptantes, porque no puede ser que se manejen como se manejó en este caso. Gracias, Susana. Muy amable. Gracias a ustedes. Bueno, toda la gente que está brindando su apoyo a la familia de China, y como decíamos también, ¿no?, que no haya más China en ningún lugar de nuestro país. El dolor que se está haciendo presente en la Plaza Central, la gente que continúa muy consternada con este caso, es la manera en que se ha desarrollado todo, la manera en que obró la justicia de familia. Y por supuesto, bueno, te estamos mostrando todo desde la Plaza Central de nuestra ciudad, la convocatoria que realizaron los vecinos autoconvocados de General Deza. Bueno, para quienes están siguiendo nuestra transmisión en vivo, les recordamos que todavía hay tiempo para que se acerquen hasta la Plaza Central. La gente que se sigue acercando,
También podemos decir que la gente del municipio se está haciendo presente en Plaza Central, empleados, autoridades locales. Y bueno, ya se está preparando todo para esta marcha que va a estar arrancando en minutos nada más. Seguridad Ciudadana, que va a estar colaborando también durante esta marcha, controlando que todo se desarrolle con normalidad. Una familia que está desplegando en estos momentos una bandera, los abuelos, los tíos, toda la familia adoptiva, de acogida de Gina, el llanto de su familia y la bandera, todos por Gina. Bueno, todo esto que estamos transmitiendo en vivo, sigue sumándose gente. Todos aquí en la Plaza Central, en Plaza General San Martín, frente al municipio local. Mucha gente se está llegando en estos momentos. Los carteles que acompañan esta marcha, también el color rosa, dijimos que va a ser el símbolo de la marcha. Los juguetes de Gina, los juguetes que simbolizan que esta niña lamentablemente ya no está con su familia de acogimiento aquí en General Deza y que están reclamando por su vuelta, por su restitución. Obviamente la familia conmovida, emocionada. En silencio, con mucho dolor, su familia
aquí en Plaza Central, el rosa, los lazos rosas que se están también colocando en los vehículos que van a participar de esta marcha, los carteles reclamando por Gina, esta bandera que ha desplegado también su familia, la mamadera, los juguetes. Y el llanto también de sus familiares en este momento, extrañando muchísimo a Gina. La ciudad de General Deza, que se ha convocado, se ha autoconvocado aquí en la Plaza Central, sigue llegando gente desde el municipio, desde el hospital de la comunidad, también acompañando a la familia de Gina en su dolor, reclamando justicia, pidiendo que Gina vuelva a General Deza. La ciudad brindando su apoyo a la familia Recosta,
todos unidos por Gina, en medio del dolor, del silencio, el llanto, las lágrimas que se apoderan de su familia. Mucho es el dolor que estamos presenciando en este momento, no solo de sus familiares, sino también de mucha gente que se está llegando a la plaza central de nuestra ciudad. Ya sabes, si estás viendo esta transmisión en vivo, vos también podés apoyar a esta familia, vos también podés llegarte a la plaza, a esta marcha pacífica, sin ningún tipo de banderías políticas, religiosas, ni de ningún tipo. Estamos aquí apoyando a la familia de Gina. Bien, los organizadores están informando acerca de lo que va a suceder de ahora en más. Los abuelos de Gina no pueden caminar, tienen dificultades, por lo que se va a realizar una vuelta aquí a la plaza, caminando, y luego cada una de las personas que se llegó en su automóvil estará realizando la marcha por las calles de la ciudad. Comienza el recorrido en la plaza de la ciudad. La familia que encabeza esta marcha y los vecinos que se suman a reclamar por Gina. Hoy toda la ciudad de General Deza acompañando a la familia de Gina, solicitando que vuelva a General Deza. El dolor, el llanto, nuevamente en esta marcha se hace presente en toda su familia, que decidió traer los juguetes de Gina, simbolizando esta ausencia que tanto está doliendo. ¡Gracias!
Carlos Correa. No te voy a decir, señor juez. Te voy a decir Mariano Correa. Estudia de nuevo. Rendí de nuevo. No la defendiste. No la cuidaste. No defendiste a sus hermanas. ¡Oh, estás en la niñez! ¡No sabes lo que es un niño! ¡Lo que es el amor! ¡Lo que es el sentimiento! ¡Lo que es la familia! ¡La volviste a destruir a la gordita del amor! ¡Sí, sí! ¡Qué pobre nuestra! ¡Te arrancaron de los brazos! Solamente yo sé lo que pasa en tribunales, gente. Lo vivimos en carne propia. Nunca la dejamos llorar a la bebé. Ahí sí nos dimos cuenta lo que era. Que la gorda del amor llorara y gritara. ¡Atroz lo que hiciste! ¡Mariano Correa! ¡Seguí! ¡Seguí en la universidad! Como decías vos, que ibas caminando. ¡Volvé! No rendiste nada. Las debes de ver a las materias. Supongo que no tenés hijos. Supongo que no tenés sobrinos. Porque lo que vos hiciste, no solamente arruinaste a Silvina. Otra vez la abandonaste y no la cuidaste nunca, Mariano Correa. Vamos a seguir, Mariano Correa. Vamos a seguir. Vamos a seguir. ¡Sí, sí! ¡Gorda del amor de la tía! Como se decía siempre. ¡Amor mío! ¡Amor mío, no te pude despedir! No me dejaron darte un beso. No me dejaron darte tus juguetes. No saben si están medicadas. ¿Qué te gustaba comer? ¿Qué te gustaba tomar? ¿Cómo dormía? No saben nada. No hicieron vínculo, no hicieron nada. Mariano Correa, volvé a la universidad. Volvé. Lo compraste el título, Mariano Correa. ¿De dónde saliste? A la gordita del amor. La volviste. Es la tía Regina la que ha tomado la palabra en estos momentos, en medio de tanto dolor, reclamando al juez de familia que revea la situación. El dolor que se apodera de toda la ciudad, sobre todo de su familia, quien está reclamando que vuelva Gina a General Dehesa. Había gente, Mariano Correa, en tribunales afuera, mirando el panorama. Yo no podía controlar a mi marido, porque nunca habíamos visto a la bebé de esta manera. No nos cuidaste a nosotros tampoco. Tampoco cuidaste a la familia que se la llevó. Tampoco lo hiciste. No serviste para eso tampoco. Pensa en nuestros padres, en los abuelos de Gina. Pensá en las hermanas, pensá en mi hermano amado y a Paola, todo el amor que le brindamos. Pensá, Mariano Correa, pero para mí no pensá. No pensá, no tenés cabeza, Mariano Correa, lo que yo sé. Señor juez, ¿cómo te voy a decir señor juez? Dale, seguí caminando como decías que ibas caminando a la universidad. ¡Dale, volvé! Porque me parece que te quedaron materias sin rendir. ¡No la defendiste a la gorda del amor! ¡No la cuidaste! ¡No tenés sentimiento! ¡No sabés nada de la vida, de la familia! ¡No sabés nada! ¡No sabés nada! ¡Por favor! Ministro de Justicia, gobernador, vean esto,
fue atroz lo que nos hicieron. Fue atroz lo que vivimos. Nos tuvimos que esconder para que la gordita del amor no nos viera. Por favor, ministro de Justicia. Por favor. El reclamo también que se hace presente en la tarde de hoy, el ministro de Justicia. Es la tía de Gina la que tomó la palabra, el pueblo acompañando con aplausos alrededor de la plaza central de nuestra ciudad. Esta vuelta simbólica que se está realizando en la Plaza General San Martín, con carteles, con pancartas, con este color rosa en pañuelos, en juguetes, los juguetes de Gina, que también decidieron traer a esta marcha y que acompañan el dolor de toda su familia. Vamos a amar siempre, toda la vida. Y cuando sea grande, Gigi, la tía va a ser la encargada de contarte y de guardarte todo. Todo, Gigi, todo, todo, todo. Te voy a contar todo. Todo, te voy a buscar y te voy a contar. Para que sepas la verdad, Gigi. Continúa esta marcha en General Deza, convocada por los vecinos, la familia que se hizo presente y que está contando cuál es la situación por la que están viviendo. Lo trepaba de arriba, lo trepaba de abajo, lo trepaba de costado. No nos diste la oportunidad de eso tampoco. ¡Tampoco! Los vecinos que se acercaron en auto van a continuar con esta caravana por las calles de la ciudad, portando los carteles, todos por Gina, los lazos rosas que también acompañan esta marcha. Los abuelos que aguardan aquí, sentados en un banco de la plaza. A tu abuelo, a la gente, porque la Gigi es de todo de esa. La Gigi es del General de esa. No es tuya, no es tuya, Mariano Correa. No sos juez, no te voy a llamar juez, no te voy a llamar. Así nos dejaste. No le pudimos dar tu juguete preferido, no le pudimos dar un beso. Tus abuelos no la pudieron despedir. Acá los tenés. También tenés que defenderlos a ellos, a nosotros. Nunca la defendiste a la Gigi. La Gigi es la gordita del amor. Acá tenés a Deza, Mariano Correa. Gigi tiene que volver. Mano siempre a Franco, a las asistentes sociales, a todos, no me quiero olvidar de nadie, a toda la gente que nos acompañó, que la quiere a Gina, como toda esta gente que se tomó el tiempo para venir, que quizás tenían que llevar a sus chicos al colegio o la hora del almuerzo. No tenemos palabras para agradecer. De ninguna manera te vamos a permitir que ensucies nuestro querido municipio. Mariano Correa. Deza es Deza, Mariano Correa. No lo vas a ensuciar de ninguna manera, te lo vamos a permitir. Ni tampoco a las asistentes sociales, ni al Franquito, ni a nadie. Ni a la gente del pueblo tampoco. Deza es Deza, Mariano Correa. Deza es Deza.
y nos arrebataste. Fue atroz lo que hiciste. ¡Atroz! ¡Atroz! Sacaste la gordita del amor de los brazos. Nos destruiste la vida. Destruiste a su familia, a sus hermanas, a sus abuelos, a sus tíos. Que lo único que hicimos fue darle amor, más amor y más amor. ¿Quién pensó en Gina? Nadie piensa en Gina. Se trata de una bebé, tiene sentimiento. Así no se hace el procedimiento de vinculación. Se están equivocando, se han equivocado. Tengan en cuenta, no cumplieron los tiempos, la justicia se equivocó, eso no es justicia. Piensen en Gina, no solo en la familia, es Gina. Gina ya superó el problema que tenía, Gina tiene una familia. La justicia tiene que rever los errores que comete. ¿Cuándo van a dar el ejemplo? Piensen en Gina. ¿Cómo duerme Gina? ¿Quién piensa en ella? Acá le... Esto es para el señor juez, como yo le digo. Señor... Yo no. Va a tener que... Me gustaría que mañana venga de esa. Que se anime. Nadie le va a hacer nada. Que venga. Que venga él y la jefa del Senado de Río Cuarto, que mintió descaradamente. Que vengan. Que vengan acá. Que le digan a toda esta gente. Que le expliquen a las hermanas. SENAF. Secretaría del Niño. La Infancia. Atroz. El juez de la niñez, adolescencia y familia. O sea, destruyó todo lo que él tiene que proteger. Es un animal. No se lo vamos a permitir. Es un animal. Es un animal. Y les juro por mi vida que voy a hacer todo lo posible para que este señor no haga más daño a nadie. Por todos los medios legales que sean, los vamos a sacar de su puesto. A él y a la jefa de la SENAF. Porque no lo pueden hacer. Ojalá que el señor gobernador escuche esto. El gobernador, el ministro, todos los ministros. El Franco que está acá ya lo escucha. Yo le envié esta mañana una nota a todos ustedes. Esta gente no tiene que estar más. Se tiene que ir a su casa. Tiene que pedir disculpas públicas. Venir acá, disculparse con esta gente, con todos nosotros. Traer a la nena y que renuncien. No sean tan animales, renuncien. Y no... con el pueblo. Con el pueblo, que venga a pedir disculpas a todo el pueblo, porque la Gigi es de Deza, la Gigi es de General Deza. Vamos a hacer todo lo posible para que ese señor no esté más. Le aviso al gobernador, voy a ir a todos lados. Primero voy a ir a Río Cuarto, a tribunales. Voy a hacer esto mismo, vamos a hacer esto en tribunales hasta que se vaya Correa. Si no se va, que lo vayan. Señor gobernador, ministro de Justicia, haga algo. No pueden quedarse ajenos. Los políticos van a venir de acá un año a pedir votos. Vengan ahora, vengan todos ahora. Vengan a mi casa, todo el mundo acá me conoce, vivo en este bulevar. Vengan a mi casa y denme explicaciones. ¿Qué hicieron? No hicieron nada por esta nena. ¿No van a hacer nada? ¿Quién les va a creer después? ¿Qué quieren? ¿Que el pueblo se levante? No lo permitan. No permitan que se haga más daño. Muchachos, pongan lo que tienen que poner arriba de la mesa. No detrás y no hagan nada, o un me gusta. Vengan, pongan la cara. ¿Hasta cuándo los vamos a esperar? Ya esperamos mucho. La nena no sabemos cómo está. ¿Comerá bien? ¿Dormirá bien? No sabemos. Acá están sus juguetes. Todos sus juguetes. Están sus hermanas. Dormía con sus hermanas. Arruinó a la nena, que ya venía mal, y a las nenas que estaban bien las arruina. Es una locura. Ojalá que reflexione, que pida disculpas, de atrás con su equipo teórico. Su equipo teórico, porque tenía una asistencia social cuando estuvieron haciendo la vinculación. Si es profesional, esa mujer tiene que, mañana tiene que retirarse. Entonces el juez también, porque él escuchó, que no se haga el que no escuchó. Muchachos, pongámonos las pilas, entre todos, pero levantemos la mano y vayamos todos juntos. Intendente de la zona, vengan. Me conocen mucho, vengan acá de esa.
hablemos, juntémonos todos, pero hagamos algo, pero hagámoslo hoy. No esperemos un año para que a Nareno no la veamos más. Hoy, hoy hay que hacerlo. Gracias. Disculpen si hablé mal, pero gracias. Sí, sí. Sí, sí. El pedido de justicia de todo el pueblo, de sus familiares, su tía, su tío, toda la familia aquí reunida, el pueblo apoyando. Dígase una palabra también, el padre Nacho nos estuvo acompañando. Ay, padre Nacho. El cura párroco de nuestra ciudad, Ignacio Amaya, acompañando también a la familia en medio del dolor. Querida familia, siéntanse, como lo ven, acompañados por mucha gente, ¿no? La emoción de ustedes también es la nuestra. Y sepan que en esta no están solos, ¿no? Hay mucha gente de distintos lugares, de distintas edades, que los queremos acompañar. Los acompañamos hoy en esta marcha, en este encuentro, pero también los queremos acompañar en lo que venga después. Cuenten con la comunidad que los quiere, los acompaña y les valora enormemente el gesto que ustedes han tenido el año pasado cuando acompañaron a Gina, se hicieron cargo de ella y le regalaron lo que más necesitaba en ese momento, que era el amor. Los acompañamos en eso con nuestro cariño, con nuestro afecto, y sepan que General Dehesa está con ustedes. Por eso los voy a invitar a todos a que a la familia de manera especial les regalemos un aplauso para que les hagamos sentir nuestro cariño y nuestro afecto. Gustavo, bueno, en medio de tanto dolor, sentir el acompañamiento de toda la ciudad. Muchas gracias. ¿Qué es lo que se te pasa por la cabeza en estos momentos? Lamentablemente tuve que ver lo que hicieron. Lo vi de a 30 metros, cómo la nena gritaba. Nunca la había visto así. Durante un año nunca lloró, solamente cuando un bebé tiene hambre lloró. No cuando hicieron esa bestialidad. Tanto el juez, como no sé qué era, una psicóloga, no sé, que estaba al lado con la nueva familia. Una bestialidad, una bestialidad. Eso se llama vinculación, es entre 1 y 4 meses, lo hicieron en 15 minutos, unas bestias, son unas bestias. Voy a hacer todo lo posible para que esta gente no haga daño más a nadie, a nadie, a nadie, a nadie. O sea, todo. Voy a hablar con todo el mundo, voy a juntar firmas, lo que sea necesario que haya que hacer, lo vamos a hacer. Por eso les pido a los intendentes, Franco ya lo sabe, los intendentes de la zona, los diputados, los senadores provinciales, nacionales que tenemos acá, que se acerquen para ver este problema, que se acerquen y hagan algo, que le pidan las renuncias a este juez, que no puede seguir haciendo estas cosas. Generó, en lugar de generar una mejor vida para Gina, destruyó a todos, porque a Gina la vuelve a abandonar y destruye toda una familia. Es un animal, no puede hacer eso. ¿Hasta cuándo vamos a permitir, gente? Hay que levantarse. Pasa lo que pase y no hacemos nada. No, levantemos, no, hagamos las cosas que tenemos que hacer y que nos acompañe la gente que votamos, porque votamos a diputados, votamos a senadores, a concejales, a intendentes de la región, que apoyen. O sea, ¿qué esperan? ¿Qué van a esperar? ¿Que alguien, o un año? No, muchachos, ahora, es ahora, háganlo. ¿Por qué no lo pueden hacer? ¿Tienen miedo? ¿A quién le van a tener miedo? ¿A un juez? No.
No, señores, hay que levantarse y pedir que renuncie. Que renuncie o que lo aparten del cargo. Y que haga lo que tenga que hacer, que pida las disculpas por el daño que hizo. Aparte de la renuncia, Adessa, ¿qué necesitan ustedes? Adessa, porque Gigi es de Adessa. La nena es de acá. La Gigi es de Adessa, es la guarda acá, del amor, la defendimos. La Gigi es nuestra, es de toda esta gente. Tuvo toda una familia alrededor que la cuidó, la protegió, le enseñó a caminar, le enseñó a comer. Estaba dando algunas, haciendo algunas palabras. Paso, es una bestialidad lo que hizo, es una bestialidad. No puede hacer eso. ¿De dónde aprendió? Me extraña lo que ha hecho. Me da vergüenza, me da mucha vergüenza que una persona haya hecho esto. El juez, bien instruido, debería ser, y debería haber usado aunque sea el sentido común. Pedirle por favor a Gaspar y a Paola que ellos adoptaran a la nena, porque ya tenía la familia constituida. 15 no meses. Hizo todo al contrario, en lugar de dársela al revés, se la saca. Es una bestialidad lo que hicieron. Gustavo, están reclamando que la beba vuelva a General de esa, sí. ¿Eso es lo que necesitan? Sí, que la beba vuelva con su familia y con sus hermanas, con sus abuelos, con sus tíos, con sus primos. ¿De qué vinculación nos habla? ¿Qué es lo que quiere hacer? Si la nena está bien, ¿por qué la lleva? ¿Cuál es el fin? ¿Qué fin hubo atrás de esto? Yo me pregunto, ¿qué hay atrás de esto? ¿Por qué? Si está bien la nena. Las asistentes sociales lo demuestran. La nena es feliz. Si quieren, feliz. Tengo millones de videos con la felicidad de la nena. No los puedo mostrar. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué lo hizo esto? ¿Por qué este tiempo? Muy extraño, es muy extraño. Yo, particularmente, vuelvo a insistir, voy a hacer todo lo posible para que esta persona no trabaje más. Pero primero, que la nena vuelva a su hogar. Que es su hogar. Después, que renuncien. ¿Pudieron volver a hablar en algún momento con el juez? Yo, lamentablemente, nosotros no podemos hacer nada. No sé, Gaspar y Paola, que en este momento están en Río Cuarto, pero no sé en qué trámite. ¿Hay alguna organización que se está gestando para apoyar a los papás de Gina aquí en General de esa? Mira, nosotros no sabríamos decirte, pero yo voy a hacer personalmente por las nenas, mi sobrina, y por Gina, porque es mi sobrina también, voy a hacer todo lo posible para que vuelva. Primero. Y segundo, para que esta gente no trabaje más. Bien. ¿Las autoridades? ¿Cuál ha sido el apoyo que han recibido? Ya lo dije hace un rato. Acá hemos recibido bien la... Disculpa, perdón. Acá hemos... El apoyo de la municipalidad ha sido siempre el correcto. Excelente. O sea, excelente. No hay ningún problema con los de acá. Lo que sí... Por eso no queremos que los involucren. Queremos... Lo que queremos es que los intendentes de la zona también reaccionen. Los diputados... Diputados provinciales, diputados nacionales que se votan acá, tenemos uno en Cabrera, que venga a conocer la situación, que haga algo. Ellos tienen más llegada, nosotros somos un número, lamentablemente. No nos hemos comunicado con nadie, porque queríamos ver qué hacían. Pero a partir de hoy empieza el tema. Es hoy, a partir de hoy, vamos a hacer todo lo posible para que esa nena venga. No sabemos nada, no sabemos nada, no sabemos nada de la gorda del amor, no sabemos nada. La arrancaron de los brazos, no sabemos nada. Lamentablemente no saben si la nena está medicada, si qué come, qué nada. Nada. No saben qué come, qué le gusta. Nada. No saben quién es el pediatra, es una burrada. El pediatra es de acá, de Deza, el que la atendía, estaba hace un rato acá. No se han comunicado con el pediatra, es una locura. No tienen información de... si el equipo técnico de aquí de General Deza pasó algún informe al SENAFO, a quién corresponde. El equipo técnico había pasado dos informes a pedido de la SENAF en los momentos que correspondió. No sé hoy y ahora y estos días. Pero eso lo maneja Gaspar y Paola. Tenemos el carnet de vacunación acá, es una bestialidad. Tenemos el documento de la nena. ¿Nadie se ha comunicado de la SENAF, por ejemplo, con la familia? No sabemos. Ellos te lo tendrían que decir, o sea, con nosotros no nos se comunica. Hoy los papás, me decís, están en Río Cuarto, están entrando. No sabemos. Nos avisaron que se iban a Río Cuarto. Nos dejaron las nenas. Tenemos las nenas y nada más. Así que bueno, gracias por... Le agradecemos a toda la gente. Por la difusión de esta noticia, difúndanla. Yo estoy tratando que salga a nivel nacional. O sea, si usted tiene algún contacto, háganlo.
espero para que esto se resuelva lo más rápido posible. Que no espere otro año el juez. Que el lunes devuelva a la nena. Es más, si es mañana, mejor. Y ahora. Que lo haga ahora. Y de ahora. Que no demore más el tema. Gracias. ¿A dar otra marcha? No, mira, no sé. Yo personalmente quería hacerlo en tribunales. Pero es muy difícil. Sí. Pero no creo que sea tan difícil. Lo haremos, pero no sé cuándo. Vamos a ver qué nos dicen y qué respuesta tiene. Porque hasta ahora el juez no habló. Le agradecemos a todos ustedes que nos han acompañado. A ustedes y a la gente. Desde los primeros minutos del nacimiento de Gina también. Estuvieron siempre ustedes. Y ahora vuelven a estar acá para darnos otra mano. Agradecerle a toda la gente de General Deza que nos apoyó desde el primer momento y desde el momento que Gina nació también. Porque ese día, cuando pasó todo esto, es como que el pueblo estaba en un silencio y ahora está toda esta gente acá y le quiero agradecer que se han llegado hasta acá, porque la Gigi, la gorda del amor, también es de ellos. Gina, 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 Gina. Un reclamo de la familia, de sus tíos, todo el pueblo pidiendo por Gina para que regrese a General Deza, para que vuelva junto a su familia de acogimiento, donde estuvo todo este tiempo, donde aprendió a caminar, donde aprendió a dar sus primeras palabras. Entonces, eso hoy es lo que está doliendo a todo un pueblo. Gina fue arrancada de los brazos de su familia, que decidió desde un primer momento, desde el momento en que la encontraron abandonada en un campo en General Deza, en marzo de 2021, cuidarla con todo el amor que una familia le pudo dar. Hoy el dolor se hace presente aquí, en la Plaza Central.